subiendo. Aquí vamos por la carretera de Santiago para Pasquear a Durango. Aquí las famosas curvas de Santiago por aquí. Aquí vamos manejando. Ya muy amplio todo. Miren, aquí hay 4 carriles. Lo que antes pues no había. Antes eran pues 2 carriles, uno de ida y otro de venida. Hacía uno más tiempo, ¿verdad? Por la precaución que uno tenía que tener al manejar por aquí. Pero ya está bastante buena la carretera, bastante ancha. Se puede manejar un poquito más. Más reciecito. Como pueden ver, aquí viene la gente a buena velocidad. Por aquí está la curva de la Virgencita de Guadalupe, por aquí está. Ahora ya no la pasa uno, aquí le cortaron a esa curva y la enderezaron para allá. Aquí quedaba la carretera vieja. Entonces allá en la piedra aquella, ahí está la Virgencita. Según la historia, pues ese reliz que está donde está la Virgen se iba a desprender de allá de allá del cerro. Y hasta donde conozco yo, pues según la Virgencita hizo un milagro de tenerla ahí para que no fuera a causar algún accidente, ¿verdad? Lo que se conoce hasta ahorita, por eso le hicieron ahí la capillita ahí en la piedra. Ahí está la Virgen, muy bonita. Pero pues aquí es, esta es la subida de Santiago para Pasquear a lo que es Santa Teresa, el pueblito de Santa Teresa. La carretera que todo mundo tiene que agarrar para ir de Santiago a Durango. Aquí forzosamente pues tienes que pasar por aquí, ¿no? Si vienes de Santiago a Durango, tienes que pasar por aquí. Aquí pues ya es una chulada, ahorita viene un rato parejo. Que parece una autopista, o sea, muy buena carretera. Bastante derecha, miren. Se va a unos 120, 140 y venden el mueble que uno traiga. Siempre con las debidas precauciones, ¿eh? De no rebasar en partes donde no se pueda. Donde se pueda un poquito más recio, pues se le da ahí. Y corren los carros ya muy bien, a muy buena velocidad.